¿Quieres mucho a tu...? Quiero mucho a mi... Es que, ¿saben qué? Bueno, saludemos, ¿no? Primero. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos de nuevo y estar un domingo más con ustedes, que ya casi se acaba. Exactamente, ya casi se acaba. Está cayendo la tarde. Muy rico, muy soleado. Fíjate lo que es los pronósticos, el pronóstico del tiempo. ¿Eh? Eso es un cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Explica por qué, Karencita. Pues fíjense que el plan para este fin de semana era irnos a la playa, a Galveston. Íbamos a ir a acampar allá y pasar allá sábado en la tarde, dormir la noche del sábado, despertar hoy domingo en la mañana y pasar todo el domingo y pasarla rico. Pero vimos el pronóstico del tiempo y salió que iba a ser tormenta desde viernes, sábado y domingo. Y dijimos, no, pues ya no vamos a ir. Y el viernes sí se cayó el cielo, hubo tormenta y todo. Claro. Y ayer estuvo muy tranquilo y hoy soleadísimo. Claro. O sea, eso que dijeron que iba a pasar, que iba a llover, solamente pasó el viernes por la noche. Solamente pasó el viernes por la noche. Y hoy amanece, uno amanece con la onda de que dices, bueno, ¿sabes qué? Esto va a llover al rato, entonces me voy a levantar un poco más tarde. Sí, relajado, todo. Despierto 11:30 de la mañana y ya quiero ver un solazo, el cielo azul, un clima espectacular, todo el rollo. Sí. Y ya valió madres lo de la playa por andarle creyendo a los del clima, sí, ¿verdad? Sí. Así que nos timaron, pero bueno, estamos aquí muy contentos con ustedes. Y nos da mucho gusto saludarles. Tenemos algunas cosas que comentarles. Primero, suscríbanse a este canal. Denos like. Vean nuestro video pasado de la historia de nuestros tatuajes. Exacto. Y vean que nos fuimos a hacer un nuevo tatuaje. Y ahí está el video del día que fuimos a hacernos el tatuaje. Así que véanlo porque les va a gustar y está muy interesante. Sí. Compártanos. Sí, exacto. Compártanos, por favor. Te tengo una noticia impresionante. ¿Qué? Impresionante. Tu abuelito ya nos ve. Sí, tu abuelito ya nos ve. No porque él quiera, ¿no? Porque ahí viene el síndrome. Mira, voy a hacer así para tapar el sol. Porque ahí viene el síndrome de todo aquel que tiene un personaje en su casa o cercano. Es decir, una familia que tiene doctor va a consulta a otro lado. Claro. ¿No? Entonces, tu abuelito no nos ve. No nos veía. Nos ve Manuela. Y entonces Manuela es la que está al pendiente diciéndole, mira, tu hijo y tu nieta. Sí, así que un saludo a los dos, ¿no? Sí, un saludo a los dos. Y la verdad es que de nuestra familia son los únicos que nos ven. Sí, nada más. Nos ven en todo el mundo, menos nuestra familia. Sí. No creen en nosotros. Oye, mi padre cumplió 78 años, 78 el viernes. Ayer. Sí, el sábado, ayer, 16 de mayo, así que pues ya sabemos todo lo que sucedió en cuarentenado, sí. donde trabaja también esa y su familia, lo festejaron, la pasó muy bien, fue muy bonito verlo porque teníamos otros planes, desde enero teníamos otros planes de estar juntos, pero valió madres por el chingado pedo este, y entonces bueno, pues ni modo, tocó. Pero lo importante era que los cumpliera y los cumplió y ya tiene 78. Exacto, así que Dios nos permita a todos estar mucho tiempo, mucho más tiempo juntos, ¿verdad? Sí, así es. Y disfrutando de esta existencia, así que así será, así, ¿no? Bueno. Amo mi tabla. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Fíjense ustedes que ahora estoy decidido a estudiar un poco de... ahí para que no nos dé el solecillo. De música, porque tengo intenciones de tocar un instrumento desde hace mucho tiempo. Entonces, guitarra no puedo. No, sí puedo, pero se me complica un poco. No se me da como mucho, en fin. Bueno, me decidí por las percusiones. Y entonces he empezado a tomar clases para ejecutar el cajón peruano, que además se utiliza también en la música flamenca y en muchas otras piezas, el cajón. Bien. He aquí un cajón. Ahí está. Pero este cajón no tiene fondo. Es la cara de un cajón. Solo nos alcanzó para esto. Cooperen, manden un poco de plata. No, espérense. El asunto está en que esto es para practicar, exactamente. Esto es para
Dale vueltita, ándale. Esto es para practicar, es el puro frente. Entonces acá trae unas cuerdas que le dan resonancia y trae unas, estas ligas. Es muy interesante este instrumento de práctica porque estas cuerdas se atan a una silla, ¿sí? Se ata el instrumento a una silla y uno... Ay, te di muy duro. Y uno sentado en la silla hace las veces del el cajón de resonancia y esto es portátil mientras se estudia y se compra el verdadero cajón. Y entonces, pues ahí estoy tomando las clases todos los sábados y ahora lo bajé para practicar un poco. Entonces, voy simple con metrónomo. Ok. Y los tiempos, ¿no? Ok. Se llaman bueno, estamos en octavos, ¿no? Pero el metrónomo tiene sus velocidades, sus ritmos, como en todo. Entonces, por ejemplo, empezamos en 80, luego seguimos a 100, luego 120, dependiendo, ¿no? Okay, la velocidad. Okay. Entonces, ¿qué he aprendido? El número uno, cuatro tiempos de una nota, ¿no? El 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lo pones más rápido, ¿no? Pero 1, 2, 3, 4 son cuatro tiempos, pero luego tienes que partirlo en 8 también. Entonces, son cuartos y vamos a los octavos. Entonces, 1, 2, 3, 4. Es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 y 1 y 2 y 3 y 4. Te lo voy a contar en inglés, ¿no? Para que veas. Sí, vamos a hacerle aquí. Tiene patitas y toda la cosa. Entonces vamos a hacer es 1, 2, 3, 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1, 2, 3, 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1, 2, 3, 4. 1 and 2 and 3 and 4 and 1, 2, 3, 4. 1 and 2 and 3 and 4. Ahora, sin contar. Y ya si lo quieres más rápido, si vas subiendo el metrónomo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1 and 2 and 3 and 4. ¿Sí? Y este aparato aquí, estos son los bajos. Acá son los medios. ¿Sí? Y acá son los acentos. Aquí. Bien. Y ya. Entonces, bien, por eso lo traigo para practicar y ahí estamos haciendo eso. Así que quiero hacer eso porque interpretar música sirve para toda la vida. Sí. Entonces, un día, cuando aprende esto, quisiera participar en una banda. Sí. O hacer una banda. Sí. Y también cuando vamos a volver a viajar. Sí, claro. Sí, entonces en cualquier parte de la calle me puedo parar a ejecutar un instrumento y me van a dar monedas. Claro. Y la voy a armar bien chida. Claro. Eso es cariño. Sí. Ya, eso les tenía que platicar. Bueno, gracias. Ya por nos vamos. Bebé. Adiós. Cuéntales, bebé. Cuenta tú ahora. Bueno, pues hoy les vamos a hablar de una de las cosas más importantes, cosas positivas que ha dejado la pandemia, que ha sido que ahora la bicicleta sea un instrumento, no es un instrumento. Un vehículo muy importante y de mucha atracción para los humanos. Claro, exactamente. Es decir, con esta pandemia y con la falta de... Hay un rápido y furioso. Si ustedes vieran las carcachas que suenan así, ay, sí, no, son ya para echarlas a la basura, pero traen unos escapes así y suenan así. Bueno, fíjense ustedes que la bicicleta está siendo una de las grandes protagonistas de este tiempo. En el sentido positivo, sí, ¿verdad? Sí. Échale. Sí. Porque, pues, nosotros lo vimos acá particularmente, pues, obvio, acá es donde estamos. Y, perdónenme. Y vimos que un día cuando empezó la cuarentena, yo ya tenía bicicleta. Y, bueno, como no había dónde más ir, no había cine, no había restaurante, no había bar, no había nada, lo único que quedaba era el parque. Entonces, nosotros ocasionalmente vamos a correr al parque, o vamos a caminar, o venimos a grabar videos, o a pintar, o lo que sea. Y también nos gusta andar en bici, pero mi papá no tenía bicicleta. Entonces, creo que a los dos fines de semana después de que fue la cuarentena, fuimos al supermercado y compramos la bicicleta de mi papá. Y nos percatamos de algo, que el pasillo donde están las bicicletas siempre está solo y está repleto de bicicletas. Y ese día que fuimos, había gente en ese pasillo y casi se estaban acabando las bicicletas. Y dijimos, wow,
Entonces sí, está acabando como el papel, el jabón, todo. Sí, sí. Y entonces, después regresamos apenas el día que fuimos a Galveston. ¿Les grabamos video de Galveston o no? No, no, no. Fuimos a Galveston, a la playa, hace como 3 semanas, ¿no? Sí. Y se ponchó mi llanta. Entonces fuimos a Walmart a comprar la cámara para reparar la llanta. Y vimos que ya no había bicicletas. No había. No había bicicletas, los asientos para la bicicleta ya también casi no había. La cámara, de hecho, no encontramos la medida de la bicicleta. Y así, y dijimos, qué curioso que pues ahora... Ah, no, y aparte, antes de eso, pues íbamos al parque a andar en bicicleta y estaba lleno de gente andando en bicicleta, ¿verdad? Sí. Lleno. Sí, y bien. Sí fue curioso ver eso porque pues como estábamos careciendo de otras cosas para hacer, pues sí, la gente acudió a eso, a comprar la bicicleta. Y ahora vemos una nota en el periódico que dice que bueno, nos da la razón. Exacto, 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 nos da la razón. Yo fui a otras tiendas también, unas tiendas deportivas, no hay bicicletas. No, no hay bicicletas, no. Se agotaron y de sí, ese tema no se ha hablado. Sí. Pero ciertamente es que en este país donde la obesidad está brutal, ¿por qué? Por el estilo de alimentación, toda la comida rápida. Uh-huh. Generalmente los norteamericanos en su mayoría pues son de restaurante o de comida rápida, claro, no se cocina. Y este problema ha ocasionado que con todas esas grasas, carbohidratos y azúcares, pues la gente suba de peso brutalmente, brutalmente. Además de que la comida es como adictiva, ¿no? Sí. Una cosa así. Porque hay gente que no puede parar, ¿no? No puede parar. Entonces, con todo ese estilo de vida que se tiene, llegar al punto de decir, ¿sabes qué? Tenemos que caminar, como ahora a nuestro lado va pasando gente caminando, cosa que no se veía mucho, y entrarle a la bicicleta, ¿verdad? Porque, como tú describiste hace un momento, no hay otra cosa que hacer, pues una bicicleta para ir a darle o caminar y así. Entonces, eso ha sido muy bonito. Porque la gente está entendiendo, considero yo, consideramos sí, varias cosas. Sí, una que pues hay que hacer deporte. Otra que no solamente el entretenimiento para el fin de semana, pues es el series, cine, series, estar en la casa, pizzas, ir a comer o ir al bar a tomar una cerveza o un trago. Sino que también el entretenimiento puede ser ir al parque, ir a caminar, ir en bicicleta, ir a respirar, a relajar, aunque no hagas ejercicio. Ah, claro. Ir a sentarte, así como estamos ahorita, ver todo verde, otro ambiente, fuera de tu casa, pues sí, también es algo que hacer, ¿no? Claro. Y la pasas bien. Muy hermoso. Yo quisiera que volteáramos la cámara, o voltearas la cámara si quieres, para que vean lo hermoso que tenemos acá a nuestro costado. Ahí estamos, eso, miren, allí hay una fuente que si ustedes los voy a llevar, ¿eh? Y un chorrito. Y un chorrito, sí, a ver, esperen, acá. Porque oyen el agua, seguro, ¿no? Entonces es algo muy hermoso, muy bonito, miren, ahí está, sí. Y entonces venir a ver esto, a sentarse un momento, a disfrutar de un rato de aire fresco, acá que tanto se usa el clima, el aire acondicionado, salir, caminar, ya simplemente el hecho de sentarse a platicar como nosotros, ¿no? Sí. Nos sentamos, platicamos de temas, oímos los pájaros, el agua, este aire que está soplando ahora tan sabroso, cambia la perspectiva. Así que, aunado a la bicicleta, consideramos que ha sido un buen tiempo para que la gente entienda estas cosas que estabas diciendo tú. Sí, y aparte, ¿saben qué? Pues también creo que este problema de la pandemia ha dejado, o bueno, yo espero que la gente quede con el tema de que hay que estar sanos. Sí. Sanos porque pues así la verdad la vas a librar de muchas cosas porque vas a tener fuerza, energía, tu sistema inmunológico va a estar bien, vas a tener tus defensas bien y entonces no vas a caer en un problema como ahora. Sí, que mucha gente lamentablemente falleció, la internaron, la pasó mal, gastó dinero, sí, te preocupas y es todo un problema. Entonces la verdad es que pues esto, ojalá que la gente caiga en cuenta, uh-huh, que eso es muy importante. Y ahora
No sé si viste la semana pasada que el presidente de México ha estado hablando mucho sobre este tema, claro. Sobre cambiar un poco la alimentación de los mexicanos, porque nuestra alimentación, bueno, en México también es un problema. Es muy fuerte. Allá yo creo que no hay tanta obesidad como acá, tan fuerte, porque sí la hay en México, pero no tan fuerte como acá. No de esos tamaños desproporcionados. Sí, 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 la gente acá no puede caminar. No. Sí. Y yo creo que es porque andan de arriba para abajo en el metro. Las distancias para ir del trabajo a la casa pues son largas. Y uno tiene que caminar, subir escaleras, bajar. Y bueno, eso impide un poco que no llegues a los tamaños de acá. Pero hay mucha gente con diabetes. Creo que estaba sacando la estadística. Ajá. Quizás estoy mal porque a veces yo confundo los números. Sí, sí. Creo que 8,000 muertes en un mes de diabetes. En México. Ajá. Sí, sí es posible. Sí, eso. Y de coronavirus 2,000 y algo. Sí. Entonces, es demasiado y es muy grave eso. Entonces, pues ojalá eso cambie la alimentación en todos los países. Los refrescos, las papas, todo eso, ¿no? Que contiene tanta grasa y tanta azúcar, pues bajarle porque no es sano. Exacto. Es que hay quien lo agarra como su estilo de vida o su alimentación, sí. ¿No? La comida chatarra. Y es un problema, eso no nutre, eso desnutre y crea una serie de problemas. Así que, bueno, pues si quieres, el siguiente podemos hablar de la alimentación, ¿no? Lo que es bueno, un poco así. No sé si haya una alimentación perfecta, ¿verdad? Pero podemos hablar de eso el próximo tema. ¿Te late? Me parece. Ok, pues entonces vámonos despidiendo. Sí. Hagan ejercicio, bien por la bicicleta, bien porque la gente se ejercite. Qué bueno que has propuesto ese tema, Karen. ¿Y ya? Y ya, nos vamos, cuídense mucho y les mandamos muchos besos. Y si siguen en cuarentena, pues aguanten un poco más. A los chilenos les mandamos un beso y un abrazo. Sí, sí. Y pues esperemos pronto ya salgan de este problema. Exacto, a todos nuestros amigos de Chile que tanto los queremos. La verdad que duele las que pasan y en fin, man. Bueno, se les quiere. Nos vemos. Nos vemos. ¡Chao!